Bueno, antes de comenzar de lleno con el video, quiero que sepan que va a salir un poquito tapada la cara de este personaje, ya que en el momento que yo lo abordé, él no tenía conocimiento de este video. Entonces, es por eso que tengo que cubrir un poco la cara. Por otro lado, este video es solamente una pequeña reseña de cómo es el ligue con este tipo de personajes que tienen diferentes sustancias ya encima. ¿Qué les gusta probar? Pues ya saben, de muchas cosas, tomar muchas cosas y así. Este es el nivel, el grado de dificultad número 2. Ya anteriormente había grabado el grado de dificultad 1. Por ahí está mi canal. Este es el 2. Entonces, depende de cómo lo vaya este video, podemos hacer el grado de dificultad 3, que ese ya es con dos chacalones. Oye, brother, este es el único parque que hay por aquí. ¿Eh? Este es el único parque que hay por aquí, brother. ¿Por aquí, en lo que es Candelaria? Sí, aquí, saliendo de... Es el metro, Candelaria, ¿no? Es el único, sí, ¿no? Es que me dijeron luego lo está saliendo, supongo que es este. Paso número 1, hacerle cualquier tipo de pregunta relacionada al entorno en donde te encuentras. Por ejemplo, aquí yo apliqué la de... Este es el único parque que hay. Ustedes pueden aplicar otra. Oye, estoy buscando una dirección, estoy buscando una entrada al metro, estoy buscando, no sé, una tienda. Hay que preguntarle algo en el que él te tenga que responder. Ese es el paso número 1. Sí, pero este, bueno, se cataloga como un parque. Porque del otro lado no. También está la otra entrada. Ah, sí, pero está una barda, ¿no? Pero ese ya no es parque. O sea, no, tú sí es este, brother. Creo que estoy esperando a mi vale. Bueno, un güey, pero... ¿Quién sabe qué pedo? No me ha contestado ni nada. ¿Algo así? Que vamos a... hacer un business, pero... ya se tardó un poquito. No, este es el único parque. Ya ves que no hay metro, pero no hay calidad, ¿sabes? No hay que entrar en aquel lado. Hay que ser muy abusados en este paso. Es muy importante indagar en su mente. Nos podemos dar cuenta si está bien o está mal. Entonces hay que hacerla un poquito de psicólogo aquí. Si te contesta bien, adelante. Si te contesta mal, da por terminada la charla. No. Aquí traigo, güey. ¿Quieres uno? Pero ese es mentolado, güey. No es pelo. A ver, güey, toma. Es muy importante, muy, pero muy importante, siempre invitarle algo. Porque con esto generarás mucha confianza. Tengo. ¿Y qué andas haciendo, brother, por aquí? ¿No prendo o qué? En la rumba, carnal. ¿Estás en la fiesta? Sí, ¿no? ¿Qué estás chelear o qué? ¿Eh? ¿Tomás? Sí, carnal. De hecho, pues anda bien crudo. Nunca lo dejes ir. Intensifica la plática, sigue platicando con él, sigue charlando con él. Es muy importante que le preguntes de dónde viene, porque regularmente siempre te dicen, vengo de una fiesta. Ustedes ya lo escucharon, me dijo, viene de una rumba. Ah, bueno, pues ese es el tema, de ahí hay que agarrarnos, hay que agarrar ese tema, porque es algo que a él le va a interesar platicarte. ¿Desde cuándo? ¿Desde el domingo o qué? No mames. ¿Y qué, ya se te acabó el bar o qué? Sí,
¿Qué estabas tomando, güey? El piso con un pomo, porque sí soy más de pomo. Ya, ya. Empecé con un reglabel ahí en la cantina. Pero ahí nada más voy por... Ahora sí que asentarme, porque compro el pomo en la librería. Voy y me siento... Ya las ropas no me piden que nada más un... Ahora sí me que... piden un vaso y acá, güey. Ah, ya. Y es todo. Espérame, carnal, ¿vas a estar aquí? Sí, me tengo que ver. Mira, carnal, al chile, no sé, culero, pero al chile me traje el bastón del abuelo. ¿Ah, se lo vas a dejar? Sí, es que me mandaron por un cigarro. ¿Ah, sí, carnal, sí? ¿No hay pedo? No. Sí, güey. Che, vale que me pareces un cigarrito por ellos. Ah. Te voy a dar uno, güey, más. Pero aguántame, ¿va? Sí, bueno, no hay pedo, güey. Te digo que estoy esperando ese güey. Ve, aquí voy a estar, brother. Aguántame, déjame. Sí, brother. Sí, no hay pedo. Bien, déjenme, por favor, señalar algo muy importante. Si ustedes se dieron cuenta, el chico me dijo, ahorita vengo, voy a dejar un bastón. Entonces ahí yo no pude hacer nada para que se quedara. Lo tuve que dejar ir. Es aquí la importancia de generarle confianza. Por eso lo puse dentro de los primeros pasos a seguir. El generar confianza te permite que cuando surja una situación así de que el chavo se tenga que ir y que te diga ahorita vengo, bueno, existe una alta probabilidad de que sí regrese porque tú ya le generaste confianza desde un principio. Si tú no le generas confianza desde un principio, te va a decir ahorita vengo, pero ya no va a regresar. Pero aquí sí funcionó. La confianza se generó desde los primeros pasos y regresó. A ver si viniste, güey. ¿Esa era tuya, güey? Sí. Se te resbaló con el aire. No mames, güey. Está bien fuerte esa madre. Es importante escucharlo, porque él se va a sentir a gusto. Dentro de esa misma plática, tú ya le puedes ir diciendo tus preferencias disimuladamente. Pero, ¿qué te late? Hoy, me aviento un día completo. Ya de ahí me apago, güey, ya, puro alcohol, puro alcohol. Antier, carnal. Pagué dos hoteles. Es que ando malo del oído, perdón. Pagué dos hoteles. Me voy de aquí hasta Garibaldi, güey. Ajá. Y pago ahí en... Ahí pago el hotel de allá. Pero me psicoseo bien rico. Me salgo a la... Y todo traía... No es material. Llego a la Guerrero, pero desorientado, carnal. O sea, perdido, o sea, no sabía ni dónde andaba. No sabía ni dónde andaba. O sea, estabas bien viajado, güey. Bien pedo, güey, bien acá. No, ya cuando fui, estaba ahí en... ¿De dónde se...? En Tlatelolco. Estaba ahí en Tlatelolco. No sé palabra que hacía allá. Bueno, en la noche, es la noche. Después de las 12 ya pagas el hotel. Ahorita son que son de 4 a 6 horas. Es lo que te dan. Un rato. Si eres todo el día, ves un cambio más.
Pero yo, la verdad, así como termino de grabar, yo me regreso y me regreso al hotel. Y ya, como ustedes podrán ver, ahí ya vamos en el transporte público, nos dirigimos hacia la rumba, a seguir la fiesta. Todo salió perfecto. No se desesperen si a ustedes no les sale en la primera. Otra de las cosas que yo les recomiendo es que si no están muy seguros de hacer esto, no lo hagan. No lo hagan. Porque puede salir mal. Para esto, sinceramente, no es porque me quiera alardear yo solo, pero sinceramente esto se necesita mucho colmillo. Mucho colmillo. No cualquiera lo hace. Este es un video donde yo te muestro algunos pasos que yo aplico para poder ligar este tipo de personas que donde hay sustancias de por medio, donde hay rumba de por medio, muchas cosas que hay de por medio. Entonces, a veces suele ser un poquito medio, pues peligrosón este tipo de personas por todo lo que traen encima. Pero repito, tienes que ser muy colmilludo para esto. Entonces, si vas a hacer algo así, tienes que tener mucha seguridad contigo mismo. Si no estás seguro, no lo hagas. ¿Vale? Sigue estos pasos, aplícalos. Yo sé que no va a aplicar para todos, yo lo sé, pero son muy buenos pasos que a mí, por lo menos a mí, me funcionan. ¿Ya vieron que sí me funciona? Y así lo he aplicado un chingo de veces, ¿eh? Entonces, adelante chicos, espero que les haya gustado este video y nos vemos.